Solamente existen 3 en todo México. Vamos a probarlo hoy por primera vez aquí en Puebla. ¿Sí podemos entrar? Sí, solo te puedo entrar. ¡Eso! ¡Claro! ¡Esto está divino! No, ya me ubiqué, no estoy perdida. Recuerdo un edificio que vi en España, así, idéntico, idéntico, idéntico. Realmente parece un castillo. Yo no me imaginé para nada que Puebla era así. Amores, yo soy Catherine Boyce, bienvenidos al videoblog del día de hoy. Estoy muy emocionada porque me encuentro en nada más y nada menos que el Patrimonio Mundial Puebla, declarado obviamente por la UNESCO. Y una cosa que tienen que saber antes de iniciar con este video es que Puebla fue considerada o es considerada la ciudad perfecta, porque cuando los españoles llegaron a América, ellos dijeron, hey, vamos a construir la ciudad perfecta para nosotros. Y esto fue lo que hicieron. De hecho, contrataron mano de obra de personas originarias para venir aquí a construir lo que es esta ciudad. Y en ese tiempo, pues no tenían permitido ingresar otras personas que no fueran netamente españolas. Y en este lugar reposan más de 2000 monumentos. Es el lugar en donde hay más monumentos de toda América. Eso es demasiado wow. Y lo digo porque hay más de 300 manzanas y todas esas manzanas están con un montón de monumentos que por supuesto hay que conocer porque cada uno de ellos guardan su propia historia. Hoy me acompaña Gise, ¿verdad Gise, mi amiga? ¿Cómo está? Le duele la muela, ¿verdad Gise? Oiga, entonces nada, y por acá nos acompaña nuestro amigo Jorge, que es nuestro guía el día de hoy. Y bueno, vamos a pasarla súper bien aquí en Puebla, vamos a estar súper hyper, así que no se lo pierdan, véanlo hasta el final. Y nada, si no se han suscrito al canal, suscríbanse porque esa es la única manera en que YouTube les va a avisar si subí un nuevo video. Y ahora sí, nada, chao, empezamos. ¿Qué es lo más bonito de Puebla? Lo más bonito de Puebla, la comida, las cemitas, las chalupas, el zócalo está muy bonito. Y otra cosita que tienen que saber acerca de Puebla y de este lugar y por qué es como tan respetado, tan nombrado y tan maravilloso. El 5 de mayo de 1862, el ejército mexicano venció en este lugar al ejército que era en esa época considerado el más fuerte del mundo. Y yo me encuentro aquí en, digamos que la plaza principal de Puebla. Obviamente lo primero que tienes que visitar si llegas a Puebla, pues es este lugar tan maravilloso que ya les voy a mostrar. Y algo que me ha gustado mucho es que allá en el fondo hay una fuente que se ve muy, muy, muy bonita. Y lo otro es, gente, acabo de llegar a Puebla y la verdad me parece que la gente de acá es súper amable y cariñosa. Soy Jorge, tengo 23 años y estudio administración pública. ¿Cómo te enteraste que veníamos acá a Puebla y por qué te ofreciste a ayudarnos hoy? Ah, bueno, pues mi hermana fue la que me informó de que iban a estar por aquí. De hecho, ya había visto sus vlogs y me gustaron mucho, la verdad. Y quería conocerlas y pues enseñarles un poco de lo que sé. Oigan, díganme si esto no se ve súper refrescante. Y la fuente está aquí pues justo a un lado de la iglesia. Y miren esto que me acabo de encontrar justo aquí frente a la fuente. El popular letrero que dice Puebla. Así es que nada, yo voy a aprovechar para tomarme algunas fotitos allí. La verdad es que se ve genial, me encantó, me gustó. Así que quiero una foto allí y otra pues allí al frente en la fuente. Gente, y pues obviamente cuando estás aquí en la plaza tienes como que todos los edificios principales alrededor. Y yo me acabo de encontrar con este edificio que está del fondo. Me dice mi amigo que allí es donde está el gobernador de Puebla. Y la verdad es súper bonito. De hecho, me recuerdo un edificio que vi en España, así idéntico, idéntico, idéntico. Quiero mostrárselo para que lo vean porque es un edificio así gubernamental y todo eso, pero realmente parece un castillo.
gente, y acá acabamos de entrar al antiguo pasaje del ayuntamiento. Algo que me gusta mucho es que sus paredes están llenas de exposición de arte. Eso está súper cool. Y lo otro es, pues, en este pasillo, en este pasaje, más bien van a encontrar muchos localcitos donde pueden comprar artesanías. Por acá, ¿qué hay? Por acá, ¿qué hay? Cerveza artesanal, un restaurante. Restaurante, y hasta pueden, pues, venir a arreglar sus llaves. Miren eso. Gente, la verdad está súper bonito este pasaje, y de hecho lo digo sobre todo por los balconcitos. Miren esos balcones tan tradicionales que están en la parte de arriba. No, son divinos. Gente, nosotros vamos a seguir recorriendo y conociendo. Acá me acompaña Gise. Hola. ¿Cómo estás, Gise? Bien. ¿Qué has hecho hoy? Todavía con dolor de muela, pero aquí estoy en Puebla disfrutando. Me ha gustado muchísimo que es una ciudad muy organizada. La verdad, gente, es que no tengo idea si esto es a propósito o no, pero una cosa que he visto aquí en Puebla es que hay muchísimas fuentes. Miren estas. Se ven súper bonitas. Aparte de la fuente, pues obviamente no pueden faltar las banderas, no pueden faltar. Eso me sorprendió mucho. Cuando uno va a Estados Unidos, por lo general, afuera de las casas, siempre encuentras banderas de Estados Unidos. Yo he venido aquí a Puebla y me ha encantado ver banderas de México en todas partes. Y por algo dice la gente y dice en internet que Puebla está sumamente organizada, está muy bien planificada. Y aquí nos encontramos como con una planificación de lo que es el centro histórico de Puebla. O sea que aquí ustedes pueden ver todo lo que estamos recorriendo en este momento. Está súper cool porque es como una muestra de que de repente se te pierde y dice, ah, no, ya sé dónde estoy, estoy aquí. Entonces ya voy a enseñarles a ustedes exactamente en qué punto me encuentro. Miren esto. Gente, no sé si de aquí lo pueden ver, pero justo ahí, esa es la catedral, esa iglesia que visitamos hace poco. Y esto que está aquí al lado es el parque. Eso quiere decir que en este momento estoy aquí en este punto. Está genial, ¿no? Ya me ubiqué, no estoy perdida. Bueno, como todo buen turista, vamos rumbo al edificio de gobierno. Tengo idea si nos dejen entrar, pero él dijo que sí, entonces ahí vamos. ¿Sí podemos entrar? Sí, solo te puro plato rápido. ¡Eso! Gracias, amigos. Si no, sí, nos dejó entrar. ¡Ah, está divino! Ok, vamos a empezar por la primera parte, ¿ok? Bueno, gente, como es de esperarse, la planta baja de este edificio es utilizada así como que oficinas para diferentes departamentos del Palacio Municipal. Pero a mí me encanta el ambiente, así todo como que es súper colonial. De hecho, yo me pregunto, dije, man, ¿cuánto se tardaron en poner cada piedra de este lugar aquí? Porque son demasiado gruesas, es demasiado grande y nada, esto está demasiado bonito. Y es súper importante que ustedes tengan este dato. Cuando los españoles diseñaban las ciudades o hacían las ciudades, para ellos era muy importante tomar en cuenta tener siempre su parque principal, al lado su iglesia y luego de ello pues la gobernación o el poder civil, que era el poder político, podríamos decirle, en esos momentos. Y por eso muchas ciudades que fueron colonizadas por los españoles están diseñadas de esa forma. Gente, algo súper importante, algo que tienen que saber acerca de este escudo: solamente existen 3 en todo México, uno en Tlaxcala, uno en Ciudad de México y este que está aquí
en Puebla y son unos ángeles que están como que construyendo la ciudad, porque en algún momento alguien tuvo una visión en donde los ángeles construían la ciudad de Puebla. Gente, acabamos de llegar al paseo, bueno, yo le diría paseo gastronómico, porque lo que veo en esta parte de donde estoy visitando es puro restaurante y pura comida, y me acaban de ofrecer moles, semitas, chalupas. Moles sí creo que sé qué es como algo cremoso, así como que creo que se hace con chocolate, pero las semitas y la chalupa no tengo ni idea de cómo son, entonces tú cuéntame a ver qué tal. Esos son platos típicos de Puebla, ¿verdad? Sí. Ok. La semita es como una torta preparada con aguacate, bistec, res, ya sea, cebolla, cilantro. O sea que la semita viene siendo un emparedado. Sí. Yo pensé que la semita era tal vez una especie de fruta o vegetal. Acabo de quedar con una confusión, porque yo no sabía que a las personas que tenían rasgos asiáticos aquí en México le llamaban chinos. Yo solo pensaba que eran las personas que tenían así el cabello como rizado, como enrulado. Pero bueno, acá en Puebla acabamos de descubrir a la China poblana. China poblana, porque tenía los rasgos de China, pero estaba aquí, pero realmente era de la India y era una princesa. Es la historia. Okay. Fue tanto su fama que creció, que después de ahí a todas las mujeres que trabajaron en casa vestían con ese indumentario. Esa es la historia de la China poblana. Yo pensé que Gise era una China poblana. China en Puebla, pero es que también tiene unos significados que uno se queda pensando, o sea, aquí le dicen China a la gente que tiene mi cabello así, yo que voy a saber que China le van a decir también una persona con un chino, no sabía. Rasgos asiáticos. Asiáticos. Así que bueno, no eres la única China, Gise. Bueno, vamos a cruzar la calle mientras grabo, pero si hay algo que tenemos que admirar de Puebla es definitivamente su arquitectura. Está demasiado, demasiado, demasiado hermosa. Hemos visto un montón de edificios así, obviamente estilo colonial, pero están muy bonitos, muy originales. Hay un lugar en Panamá que se llama el Casco Viejo o el Casco Antiguo, que tiene más o menos un flow así de Puebla, pero lo que he visto hoy de verdad me ha encantado y me ha fascinado un mundo. Gente, si hay algo que a mí me encanta también, no solamente la arquitectura, también el piso de Puebla. Miren esa belleza. No, qué cosa tan linda, en serio. Panamá, muy bonito. Puebla, la gente panameña, muy bonita. Y sobre todo, la gente chévere, alegre y de buen caché en Panamá. Estoy aquí con una amiga en Puebla. Qué lindo. Puebla, una de las ciudades más antiguas, bonitas y de historia en Puebla. Y aquí, bienvenidos los panameños a Puebla. En este momento nos estamos dando una adentradita a la Casa de la Cultura aquí en Puebla. Se utiliza para difundir muchísimo sobre el arte, la cultura, la historia de este lugar, entonces siempre vale muchísimo la pena visitar este tipo de lugar, porque obviamente uno se nutre muchísimo más de información y aprende a amar lo que tiene al frente. Y estamos casi nuevamente en este punto, el punto en donde está la catedral, porque ya le dimos la vuelta entera a toda la plaza, a todo lo que forma la parte principal del Zócalo de Puebla, y la verdad estoy bastante sorprendida, bastante contenta. Me gusta muchísimo, está tan bonito, tan hermoso. Hemos visto unos edificios tan divinos que la verdad siento que vale la pena pasar por este lugar, conocer, preguntar acerca de la historia de Puebla, que ha sido uno de los lugares más importantes en toda la historia, no solamente de México, sino de toda Latinoamérica. Tienen que pasar por acá y conocerla, pues, y por cierto, hay muchísimos lugares que ofrecen información turística, información histórica, información sobre qué visitar, qué conocer, qué aprender acerca de este lugar. Así que nada, los invito a pasarse por Puebla porque la verdad está maravilloso. Y en serio, ya he visto algunos comentarios en donde ustedes dicen, ay, pero tú nunca te imaginaste, nunca supiste, jamás pensaste, pues la verdad,
Yo no me imaginé para nada que Puebla era así. Bueno, gente, y después de haber recorrido toda esta cuadra conociendo lo que es Puebla, pues yo voy a frenar aquí porque voy a comerme unos tradicionales tacos árabes que mucha gente, muchos de ustedes me comentaron en la cajilla de los comentarios que si iba a pasar por Puebla, pasar a probar estos tacos árabes. Entonces, nada, hace bastante hambre. Vamos a probarlos por primera vez, así que nada, vamos a ver qué tal. Íbamos por semitas o chalupa, pero al final lo decidimos por los tacos porque vamos a guardar la semita para otro video. Entonces, nada, a comer ya porque hace mucha hambre. Él me va a explicar por qué el taco es taco árabe. Es que anteriormente era carne de borrego. Y la preparación más la tortilla, que es tortilla árabe. Por eso le dicen taco árabe en Puebla. Por la carne. Por la tortilla y por la carne. Oye, y acabo de ver tu trompo no tiene piña arriba. ¿Por qué? No, es cebolla. ¿Es cebolla? Ajá, el que tiene piña es el pastor. Okay. Ah, es la misma carne, solo que tiene achiote, de lo rojo. Ah, ok. Bueno, gente, ya saben por qué el taco es taco árabe y bueno, vamos a probarlo hoy por primera vez aquí en Puebla. Gente, ahora sí ya llegó la comida, yo tengo esto listo acá, ya me serví. Ese taco trae mucho queso y solamente porque trae mucho queso, siento y pienso que me va a gustar mucho. Hay tres tipos de salsas acá y Jorge me acaba de decir que esta es la salsa especial para taco árabe. Le pregunté qué tiene, no sabe, pero dice que está buena. Voy a confiar en su paladar, le vamos a poner un poquito de esta salsa al taquito a ver qué tal nos queda. Ahí va la salsa, cosa de gente con estómago porque... la verdad no había visto un taco tan grande. Yo me serví bastante también, no sé. Vamos a meterle. Lo único que puedo decir es que tienen que venir a probar ese asunto. Está demasiado rico. Tacos árabes full recomendado aquí en Puebla. Voy a devorarme todo esto. Bueno, mis amores, hasta aquí el videoblog de hoy, conociendo un poco acerca de Puebla. Esta es la primera parte, viene la segunda y se las voy a dejar aquí abajo en la cajilla de información. Yo soy Katherine Boyce, espero que hayan disfrutado muchísimo este video. La verdad, Puebla me encantó, me acaba de robar el corazón. Así que bueno, otras ciudades de México, prepárense para que me vuelvan a robar el corazón. Pero la verdad me ha parecido maravilloso. Espero que hayan disfrutado este video. Por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. También tengo que comentarles que Gise hizo un video para su canal. Se los voy a compartir aquí abajo para que cuando acaban de ver este, pues pueden pasar allá a verlo. Y nada, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Denle click a la campanita porque es la única manera en que YouTube les va a avisar si subí un nuevo video. Los dejo con un beso enorme. Los amo demasiado, 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 demasiado. Y en serio, de verdad, Puebla, te adoro, te amé, así fue como amor a primera vista. Bye bye.